La estación de bomberos de Pérez Zeledón. La estación de bomberos de Golfito. La estación de bomberos de Palmar Norte. A las 10 de la mañana en punto de este jueves 26 de octubre, las estaciones de bomberos de todo el país sonaron sus sirenas por la niñez y adolescencia de Costa Rica. Un mensaje en el marco del Día Internacional de las No Quemaduras contra los Niños. El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica se une hoy 26 de octubre a las 10 de la mañana al Día Latinoamericano de la Prevención de Quemaduras, con el propósito de poder llevar un mensaje hasta la puerta de cada una de sus casas, con el propósito de expandir precisamente el que nuestros hijos, el que nuestros niños e infantes sufran serias quemaduras. Un mensaje preventivo a pocas semanas del fin de año, cuando aumenta el uso de la pólvora. Recordemos que una quemadura dura para toda una vida y las secuelas son muy grandes. Son nuestros hijos y son los niños los que sufren este tipo de incidentes. Por un accidente o por un descuido, como sea, el sufrimiento es bastante grande. Nuestro mensaje es, en vísperas también de la Navidad, para evitar que los niños estén en contacto con la pólvora. No estamos impartiendo de que sea un mensaje donde el adulto esté en compañía con un niño. Estamos impartiendo un mensaje en cero participación a los fuegos de pólvora. Por eso hacemos un llamado a cada uno de ustedes en sus hogares, como padres de familia y encargados, para que podamos prevenir que nuestros hijos sufran un accidente. Una iniciativa importante para evitar quemaduras que duelen para toda la vida.